900 watts of extraction technology, designed to blast at the perfect speed, transforming ordinary foods into superfoods. Mami, qué rico huele, ¿qué shampoo es? Esta maravilla, mi amor, es Angelino de Manzanilla. ¿Y por qué te gusta tanto, mami? Porque no te irrita los ojos, te deja el cabello sedoso y con brillo y además con un olor divino. Este shampoo hará que tengas el cabello de princesa con olor a bebé. Shampoo Angelino, el secreto para que tus hijos tengan un cabello precioso. Angelino, el guardián de la ternura. ¡Ya se va de viaje! ¡Otra vez de viaje! ¿También quieres viajar? Ven a Amazing Tour, la mejor agencia de viajes. Te ayudamos a encontrar los mejores horarios y tarifas en tus pasajes aéreos. Te asesoramos tu visa, te gestionamos las reservas de hotel. Te llevamos de vacaciones por los mejores lugares del Ecuador y del mundo. Además, tenemos increíbles descuentos. Gracias, Amazing Tour. Visítanos en Guayaquil, en el World Trade Center, Galería Millennium, local 31. O llámanos al 630-402 o 630-403. Y recorre el mundo con Amazing Tour. Pañalín Ultraseco, con exclusivo diseño anatómico en T para un mejor ajuste y cintas pega y despega. Suave tela dermoprotectora que evita irritaciones, dando absorción hasta por 10 horas continuas. Con Pañalín Ultraseco nace lo bueno. Ecuatorianos, he escuchado a los candidatos aquí presentes, al muchachillo que no sé qué hace aquí porque debería estar durmiendo, papito, mañana tiene clase. Al candidato banquero, ¿cómo está? Me negaste el crédito, todavía me acuerdo, aquí te la tengo guardada. Al candidato del continuismo, ¿cómo estás? Dice que ya lo he hecho todo. Todo a media será, pues, ¿no? Dice que vine por más, qué desgracia. Ecuatorianos, pueblo, no se dejen engañar. Yo he recorrido mi país por más de 20 años. Yo conozco tu problema. Sé lo que tú necesitas. Yo he visto cómo te han abandonado. Tenemos carretera, es verdad. Pero ¿de qué nos sirve la carretera si no tenemos carro? Es por eso que mi gobierno... Yo voy a restablecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos de América. Exportaremos los productos no tradicionales. No tenemos... ¿Hasta cuándo tenemos ingresos petroleros? 2026. ¡Qué desgracia! Intercambiaremos el bolón por carro híbrido. Para poder utilizar, pues, la tan famosa carretera con sobreprecio. Vamos a eliminar los impuestos, la salvaguardia. Yo voy a eliminar el IVA por el BOI. ¿Sabe lo que es el BOI? ¿Sabe? ¿No saben? El BOI. Valor obtenido con yapa. No me estés copiando, ¿eh? Voy a poner el BOI en las ciudades grandes con el 10%. Y en las ciudades pequeñas solo será el 5% del BOI. Al candidato de continuismo, perdóneme, es que lo veo nervioso, está que tranquilo, vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos en el circo social. Pero hasta que lo termine, ñaño. Porque ya lo dejaste inconcluso. Lo bueno es que no nos va a costar al pueblo ni un centavo. Ya que está pagado con el 1.600.000 que te dimos cuando te fuiste a Ginebra, ¿sí te acuerdas? 10 segundos. A ver, a mí no me están produciendo con el tiempo. Yo pongo el tiempo que sea. Ya sé, Rafico, que está tuiteando sobre mí. Ven acá, pues. Acá tú, si quieres debatir, ven acá. Pero... mándame la foto de ese inmundo, pues. Este es otro perro. Ni siquiera reconoce a su perro. ¡Qué desgracia! Para concluir, en mi gobierno permitiremos que todos los amantes del socialista del siglo XXI puedan viajar sin visa a Cuba y Venezuela. Y puedan vivir y palpar las bondades del milagro económico que tienen esos países. Y sobre todo la equidad social que tanto anhelan. Ahí podrán cantar las canciones del Che, Toma Cuba Libre, Habla con los pajaritos. Solo tengo que decir, ecuatoriano, vota por la lista 69. La mejor posición de cambio. Mofle, siempre contigo. De este modo terminamos este programa, el tema del diálogo presidencial. 2017 no se agota aquí. El debate empieza en sus hogares con la reflexión, ojalá inteligente. La verdad, quiero agradecer y muy sentidamente a todos los candidatos que esta noche nos han acompañado y vamos a ver quiénes se ganan los votos. Si hay segunda vuelta, aquí nos encontramos. Muchas gracias a todos. Muy, pero muy buenas noches. Quiero agradecer a toditito mi pueblo ecuatoriano. Gracias por creer. Juro que nunca yo voy a decepcionarlos. Con valentía lo has logrado. El Ecuador parece al fin se ha despertado. Con mis propuestas se viene un cambio. Si quieres ver el capítulo anterior de Mofleteve TV, clic aquí. Si quieres ver mis videos musicales, clic acá. Si te gustan yo, clicateame todita. Y si no quieres ver mi video, bájate de aquí que no quiero bargarlos. Mira a la gente cómo me mira. Yo soy bien caliente, no te